Como todos los jueves hay estrenos porque se renueva la cartelera de los cines del país y a Rosario llegan 6 películas. Lo vamos a hacer relativamente rápido porque 6 pelis es largo. Igual las tanques siguen, pero arrancamos tranquilos. Arrancamos por Ozzy, Rápido y Peludo, ese es el nombre. No tiene nada que ver con una peli de acción. Es como estás viendo una peli animada. Es la historia de un perro, un beagle tranquilo, que vive con su familia como uno más de la familia, como Cristóbal, el perro de Moria. Un día la familia decide irse de viaje y a Ozzy lo llevan a una guardería. Esa guardería no es una guardería, es una cárcel para perro, y la vida de Ozzy, que tenía todos los lujos, se va a cambiar de un día para el otro. ¿Cómo la va a zafar? Haciéndose amigo de otros 3 personajes ahí adentro que los vas a conocer con Ozzy, Rápido y Peludo. El segundo de los estrenos tiene mucho terror. Se llama Annabelle 2. Seguramente viste esta muñeca por aquí por la ciudad, porque ¿qué es lo que decidieron hacer desde Warner? Llevar la muñeca a distintas ciudades. Entra al Instagram, por ejemplo, de Warner y vas a ver a esta muñeca en el Monumento, en el Parque España, en distintos lugares de la ciudad. La historia es esta. Un fabricante de muñecas, pasan muchos años, su hija fallece, llegan unas chicas de un orfanato a vivir en su casa. Pero una de las muñecas que está ahí será una muñeca maldita. Mucho terror en esta peli. Son de esas que se llaman películas de terror para adolescentes, en las que, como siempre te digo, no compres ni pororo ni gaseosa, porque el susto que te vas a pegar te va a llenar todo de pororo, de gaseosa. Una cosa asquerosa. Annabelle 2. Llegó el momento del cine nacional. Ojalá vivas tiempos interesantes. Ese es el nombre de este estreno, que cuenta la vida de Marcos. Marcos es un escritor de libros infantiles y un día dice, che, me voy a volcar más a una literatura un poco más adulta, más seria, pero no le encuentra la vuelta. Cuando está a punto de abandonar todo, aparece uno de sus amigos que le dice, Marcos, la única manera es vivir una vida interesante. Lo intenta, nada, pero en un super chino. Y cuando le dice monena no, conoce una señora que le va a tirar una maldición y la vida de Marcos va a cambiar totalmente. Los estrenos son muchos y como son 6, la única manera de llevarlo más o menos, si vienes de 6 pelis, es con algo de mate. Yo, en tu casa no sé. Pero el estreno que se viene ahora es La Maestra. No tiene nada que ver con Jereto. Es una película que llega de Bratislava, así es la peli, desde 1983. Llega una maestra, una nueva profesora, un colegio, y la vida de padres y alumnos va a cambiar totalmente. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? El comportamiento corrupto de la maestra es lo que les va a molestar de la profesora. El mate me hizo tartamudear. Es más, no solo el comportamiento corrupto, sino el intento de suicidio de unos alumnos. Cuando intenten cambiar a esa docente, se van a dar cuenta que no es nada fácil, porque tiene muchísimas conexiones la profesora. Es un drama que dura 102 minutos y que es, como algunos le dicen, ese cine un tanto selecto y, ¿por qué no?, cine cultural, si querés ponerle. Dejamos de lado el drama, dejamos de lado el terror y nos vamos a la comedia francesa. Para hablar de comedia francesa hablamos de Dos son familia, esta peli que llega hoy a los cines y que cuenta la historia de Samuel, un galán francés, un conquistador de chicas francés, un Latin lover, si lo querés traer para estos lados. Que venía todo bien hasta que golpean a la puerta de su casa y aparece una conquista de hace unos tiempos. Con una sorpresa, traerá una nena que dice, Samuel, esta es tu hija y la vida de Samuel va a cambiar porque ella desaparece y Samuel se queda con la nena. Pero 8 años más tarde, la vida del protagonista cambia nuevamente porque aparece la ex para reclamar a esa nena. Dos son familias, esta comedia francesa. Volvemos al cine nacional como último de los estrenos y hablamos de No te olvides de mí. Leo Sbaraglia es el protagonista de esta historia. Verano de 1934, Mateo sale de la cárcel, vagabundo, anarquista. Recorre toda la llanura pampeana con el furgón viejo que tiene cargado de gallinas robadas y la idea de encontrar a su gallo. Pero el rey, para llevarlo al triunfo en una riña, lo encuentra de manera casual frente a Aurelia y a Carmelo, dos hermanos en busca de su padre. Mateo va a decidir acompañarlos hacia el sur, atravesando una tierra marcada por las migraciones internas. Mateo, Aurelia y Carmelo van a construir un nuevo destino. No te olvides de mí. Es esta peli nacional que cierra estos 6 estrenos.
6 son las películas que renuevan la cartelera, te las contamos. Tenés de terror, tenés comedia dramática, tenés cine nacional, todo lo que se te ocurra. Y hablando de cine nacional, solo te cuento esta data. La Cordillera, controvertida. Está dividido en dos el público. El que le encanta y el que dice que no la entendió. Es una peli más de Darín. Pero sabés que si vas, vos solo vas a saber si te gusta o no. La peli es la mejor crítica. Y El Fútbol o Yo, Adrián Suar, en segundo lugar, son las dos pelis que encabezaron las películas más vistas del fin de semana. El resto sigue todo igual, a disfrutar del cine. Y yo de un mate, viejo, porque me dieron uno solo, nada más.